sí, una despedida. Como corresponde para Julio Bufarini. Che, ¿es penal este o no? Mira, yo te voy a contar lo que es el reglamento. Mientras ve, chequea el VAR el árbitro, que en principio no lo había cobrado, pero después lo llamaron del VAR. Dijeron, vení, fíjate que tengo una mano. Dice, hay que remarcar que para juzgar una infracción de mano, las directrices a seguir el árbitro son las siguientes. Uno, ¿existe una mano posicionada en forma deliberada? Dos, ¿la mano, brazos, están en posición natural o antinatural? ¿Están las manos o brazos arriba de los hombros? Nada de eso ocurrió. Lo cierto es que le terminaron cobrando el penal a San Lorenzo, que comenzó ganando 1-0. Después fue Barinaga y Pacerini los que convirtieron los dos goles de Belgrano para que Belgrano se pusiese en ventaja en el nuevo... Ahí está Pacerini, el intendente del gol. Fíjate, bien donde corresponde. Como todo goleador, viste que el goleador muy pocas veces se hace golazos. Siempre está donde tiene que estar para recibir un rebote, para meter la cabeza. Vale para uno, meter... igual. Y vale uno, lo mismo. Después Barreiro terminó empatando para San Lorenzo. Sí, ese gol, ¿sí?, de Barreiro, muchos dijeron, bueno, un descuido. Pero el otro tipo, fue muy bueno el centro. No, el centro, fue un centrazo. Y el él tipo... se acomodó bien. Sí, estaba lejos el arquero para salir en ese... Pero si no, sale, muy puede, bien puede quedar regalado. Centro, ¿eh? Muy bien pateó el centro. Por... ¿Cómo se llama el chico que pateó? Es. Bueno. Escucha, quiero que revisemos de nuevo la polémica de Belgrano y después una polémica de un penal que no le cobraron a Talleres. Porque, por ejemplo, la polémica de Belgrano, lo decíamos recién, lo que tiene que tener en cuenta el árbitro para... De hecho, el árbitro del partido no lo cobra el penal, pero lo llaman del VAR y lo cobran. Pucha, che, dijimos que el VAR venía para solucionar cosas, no para generar más conflicto. Mira. Ibacache salta, pone el lomo. Encima está de costa. No. Pone el lomo, no mueve la mano. Una cosa es que él haga un movimiento deliberado con la mano así para que la pelota no pase. Pero la pelota le pegan en la parte de abajo del bíceps. Para mí, no deberían cobrarse penales a situaciones. Ahora, como está ahora la norma. Y si el árbitro no lo cobra, viste, se le arma lío al revés. O sea, qué sé yo, la pelota iba para el lado del arco. Sí, iba al arco. Claramente con la otra mano. Es complicado. Para mí no debería cobrarse. El jugador no tiene ninguna intención. Pero... está de costado, se pone... qué sé. Pero si las normas dicen que no debería cobrarlo, porque no es un movimiento antinatural, no puso de una manera deliberada la mano como para que la mano termine pegando la pelota. Sí, pero viste la cantidad de penales que se cobran últimamente. Ahora con las nuevas disposiciones de la FIFA, qué sé yo. No sé, va. Yo no me parece que eso es penal, fuera penal. Para mí no es penal. Es un penal de... ¿De qué? Un penal de VAR. Denominado de estos de VAR, pero claro, hay que rascar y rascar y rascar. Me parece que el VAR ahí, coincido con Manuel, como que termina, digamos, deslegitimando la acción de juego, porque no hay está de espalda, no hay ninguna intención de pegarle con la mano. Pero además, perdón, ¿qué se supone que hagan los jugadores con los brazos? Que los tienen que cobrar. Se los saquen. Claro. Además, claro. Te obligan esas marcas antinaturales que vas marcando con las manos acá atrás. Parece un jugador de mete gol, sí, claro. No, pero, sí. Pero perdés contra el delantero. El delantero puede maniobrar con todo el cuerpo y vos tenés que tener las manos ahí atrás. Es más difícil marcar así. Bueno, y después este que no le cobraron a Talleres, Jorge, fíjate vos. Mira, el jugador de Huracán se tira, pero se tira de palomita. Mira. Y la toca con la pelota. Esto se puede o no se puede cobrar. Pero la verdad que él aprovecha el penal. Se aprovecha tirarse y toca la pelota. Es un penal. ¿Te das cuenta? Pero además le hace full. Le toca con la mano y le hace full con bueno, el... Bueno, que es el, me parece, la trama. Mira. El doble, triple criterio que hay para jugadas similares que los distintos árbitros... O sea, la toca con la mano y le hace full. Sí, con el codo. Las dos cosas. Bien, penal. Bien está jugando Talleres, che. Muy bien, muy bien. Muy bien. El otro día no jugó tan bien, pero jugó bien. Pero efectivo. ¿Pero le hace bien al fútbol o no? Sí. Le hace bien al fútbol, claro que sí. Y Belgrano también. Me sorprendió cómo dio vuelta. Mejor que el campeonato pasado. En la cancha de San Lorenzo se lo dio vuelta al partido. Después le empataron, pero iba perdiendo 1-0 y se lo dio vuelta. Bueno.